Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español, tu canal para vivir toda la actualidad de Liverpool en tu idioma. Hoy, como ya les había comentado, vamos a hacer una simulación del sorteo de Champions League. Aitana está aquí para acompañarnos y para ayudarnos a sacar los papelitos. Tenemos nuestro bombo y también los nombres de los 8 participantes. Aitana, ¿quieres saludar a nuestros amigos que están conectados? Sí. Es verdad, papá tiene razón. Claro, es así. Vamos a ver qué suerte nos trae Aitana para el Liverpool. Tengo un secreto que el bombo hará para vosotros. A ver qué nos dice, a ver qué nos trae este sorteo para el Liverpool. Además, recordar, antes de comenzar vamos a dar las instrucciones de lo que va a ser este sorteo. Básicamente porque también se va a sortear los cuartos de final, pero también cómo va a ir la llave rumbo a la semifinal y luego cuándo será y cómo será la final. Recordar, el sorteo no solo va a emparejar a los rivales de cuartos de final, sino también las llaves de semifinales. Es decir, vamos a saber a quién potencialmente nos podríamos enfrentar en unas semifinales si pasamos y cuándo podría terminar siendo esa final y contra quién, ya que los sorteos serán claves para determinar esto. Aitana nos va a ayudar y para ello nos vamos a ir evidentemente a nuestra pestaña de la del sorteo, porque hoy tenemos a mucha gente conectada. Muchísimas gracias, un saludo a Joker, un saludo a Brilin, un saludo a King Alberto, a todos nuestros miembros, Aitana. Muy bien, tiene razón, pero en un momento comenzaré a quitar esto. A partir de ahora los quitaré. A partir de ahora, cuando yo le diga luz verde a Aitana, ella empezará a sacar los nombres y vamos a ver qué sorteo nos puede quedar. Un saludo para Gerson Coleman, que nos pide que lo saludemos, a Benjamín Monardes, Jesús Rodrigo Caracela y a todos. Vamos a ver qué nos podría tocar para la próxima sorteo, que es el día de mañana. Recordar que ya está programada el sorteo abajo, lo pueden ir, le dan a like, se lo apuntan en recordatorio y se despiertan tempranito, porque así estarán con nosotros con el café viviendo en directo ese sorteo. Vamos a ver, déjenos en los comentarios también quiénes querrían ustedes que sea nuestro rival ideal para ese sorteo del día de mañana. La dinámica va a ser la siguiente. Aitana va a sacar un papel, me lo va a dar, os lo voy a mostrar y vamos a ir poniendo a los equipos que están aquí ya en vuestras pantallas. Un momento, Aitana, todavía no comencemos. En sus pantallas, en la parte izquierda, ¿vale? En la parte izquierda, recordar. También se sortea la llave de semifinales, es decir, los que están a la izquierda van a terminar siendo los primeros semifinalistas, el ganador evidentemente, y los que están a la mano derecha terminarán siendo los segundos, es decir, los visitantes en una potencial semifinal y final. El nombre que salga primero jugará primero de local. Estas son las reglas que ha establecido la Champions League para la organización. Aitana, Sisplau, déjalos ahí. Y ahora ya vamos a comenzar con el sorteo. Venga, Aitana, te pones de pie, por favor, y comenzamos a sacar el primer nombre. El primer equipo, vamos a ver quién es, ¿me lo das? El primer equipo sacado por Aitana es el Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé y compañía. Vamos a ver, va a jugar de local, recordemos, juega de local primero en el... En el segundo. El Paris Saint-Germain es el primero. El segundo nombre que nos saca Aitana es el... Paris Saint-Germain, que no tiene ninguna Champions League contra el Bayern de Múnich. Aitana está bendita. Se repetiría en octavos de final, en cuartos de final, perdón, la final de la temporada pasada enfrentando al PSG y al Bayern de Múnich con definición en el Allianz Arena, siempre y cuando se flexibilicen las restricciones en Alemania. El siguiente nombre, Aitana, ya lo puedes sacar, ya lo tiene en la mano. Y el siguiente es el, espérate un momento, Aitana, por favor, el Real Madrid. El multicampeón de la Champions League, el Real Madrid, ganador de 13 ediciones. La última vez que consiguió la victoria fue contra nosotros en el 2018 y nosotros tenemos una espinita clavada. Así que el Real Madrid es el siguiente equipo. Siguiente papelito, Aitana. El siguiente es el Manchester City. Qué buen sorteo nos está haciendo Aitana, señores. Y como lo pueden ver aquí, el Manchester City se emparejaría contra el Real Madrid en estos cuartos de final, con el cierre, la definición en el Manchester City Stadium. Y el siguiente va a ser, Aitana, por favor, siguiente papelito, es para, señores, este es el que todos queremos, el Fútbol Club Oporto de Portugal, que también tendría el primer partido en su casa. Recordar que el primer nombre que sale juega
de local la eliminatoria y termina definiendo de visita. Vamos a ver contra quién le tocaría el Porto. El Porto se enfrentaría al Borussia de Dortmund según Aitana. Este sería el rival. El Borussia de Dortmund sería el rival del Oporto. Una llave, digamos, entre los equipos más débiles, pero que nos propondría un partido bastante interesante. Borussia de Dortmund y Porto, ambos ganadores de la Champions League en años anteriores. Solo quedaría un emparejamiento y terminaría siendo el emparejamiento inglés, para que vean que aquí todo es transparente. El Liverpool, señores, nuestro equipo enfrentaría indudablemente primero en Anfield y después en Stamford Bridge al Chelsea de Thomas Tuchel. Muchos quieren este emparejamiento porque ya saben que se nos suele dar bien los rivales ingleses. Este, señores y señoras, según Aitana y según la mano sagrada que tiene, según esa mano bendita, esa mano de magia que tiene Aitana, nos ha sacado este emparejamiento y este sería nuestra simulación del sorteo para mañana. Recordar, la simulación sería PSG Bayern de Múnich, buen partido, reviviríamos la final de la temporada pasada. Porto Borussia de Dortmund, Real Madrid Manchester City, Liverpool Manchester United. Pero hay una cosa más importante, Aitana, ¿qué querías decirnos? Que muy importante que mañana os despertáis muy prontito. Muy bien, Aitana. Mañana se tienen que despertar muy temprano porque en Latinoamérica el sorteo es por la mañana. Nosotros estaremos en directo. Luego lo puedes ver porque va a estar subido como vídeo en el canal. Pero si no te quieres perder las reacciones, los comentarios y el sorteo en directo, tienes que despertarte temprano. Pero solo os tenéis que ir a la calle muy tempranito, porque nosotros ya estaremos despiertos. Estaremos despiertos y estaremos atentos con todo lo que se venga. Ese sería nuestro sorteo. Y también solo estaremos esperando a que vosotros estáis a la calle, porque si no, nos conectaremos. Muy bien, pues Aitana, muchísimas gracias por tu ayuda, muchísimas gracias por tu participación. Chócala. Gracias por ayudarme, gracias por venir rápido del colegio. ¿Le quieres mandar un saludo a nuestros miembros y a nuestros suscriptores? Muy bien, lo has hecho muy bien, así que ganáis muchos dibujos. Muy bien, ahora yo me quedo con ustedes para analizar lo que podría ser el sorteo, lo que podría ser la llave y también para darle las últimas noticias red.